todo, de todo. Hasta en un juego, mira, era para divertirnos, para pasarla bien por el mundial. Entonces ella viene a reclamar, a quejarse y de todo. Siempre ha sido así. Entonces yo pienso que elige esa manera para sobresalir. Hasta llora porque sus compañeros no compiten, que no me ayudan, que no alzan el tronco, que... O sea, de todo se queja. ¿Puede ser el nuevo personaje, Mariela la Tijona? No, es antiguo. Ya es de temporada anterior eso ya. Así está volviendo más bien. Volvió Mariela la Quejona, porque estaba calladita un tiempo. ¿Qué tiene esta situación? No sé, ya creo que ya había cambiado un poco según esta temporada. Claro que sí, vamos a estar más alegres, vamos a mostrar más la sonrisa. Antes me cerraba mucho en las competencias y eso creo que era lo que me frustraba. Ahora voy a dejar de frustrarme, de enfocarme tanto, demasiado solo en eso y voy a divertirme, voy a tratar de divertirme. Es así, o sea, era un juego y se enoja de verdad. ¿Qué se puede esperar de Mariela? Ya que creo que desde la octava temporada tiene esa actitud y ahora es como que de nuevo está volviendo con esa actitud, ¿no? Y todos como que, ay, no, Mariela. O cuando Mariela ¿por qué tienes actitud? Se enoja, de verdad, se lo toma todo a pecho, tal vez, pero no, la verdad que no me enoja y simplemente la entiendo porque tal vez así es su carácter. Siempre se queja de todo, no sé qué pasa o tal vez tiene problemas, no sé, pero siempre cuando está o entra al set siempre se queja de todo o siempre está gritando así, entonces... ¡Panchito! ¡Ay, de verdad! Sí, yo quiero ver todas las notas, todos los días comiendo estos ricos panchitos maravillosos. ¿Sabe? Usted dice, dicen que Mariela se enoja, que se queja, pero en San Juan ella se le pasa todo. Con las salsas gris, es que aquí no le...